Bueno, buenos días. De nuevo, el Strubel. Hoy es 11. Martes. El agua está fría. Siempre les digo, conserven el buen humor. Aunque cueste a veces. Pero el buen humor sigue estando fría el agua. El buen humor creo que cura todo, cura muchas cosas. Yo no soy un consejero, son experiencias de vida que las doy a conocer. Nada más. Lo que a mí me está dando resultados para vivir mejor después de dejar una terrible adicción. Es duro. Es muy duro para los que no, si tuvieron la gracia, la suerte, la bendición de no haber tenido una adicción. Dejar una adicción, esto lo hablo mucho con los chicos, cuesta horrores. Siempre hablo de lo que hay que tener para dejar. El que no puede dejar una adicción no quiere decir que sea un cobarde. A veces es más fuerte que uno. Voy a saludar a... No doy saludo, no soy nadie, pero quiero mandarle un abrazo a mi hermano. Quiero saludar un abrazo a mi hermano, a quien amo con todas mis fuerzas. Gran pescador, mi hermano. Pilar. Yo nunca hablo mucho de mi familia, porque son cuestiones personales, pero me han ayudado mucho. Les decía de como lo que hablo con los chicos, dejar una adicción, sobre todo a las drogas, y la droga conlleva al alcohol, al tabaquismo, a los psicofármacos. Y entonces es una seguidilla. De sustancias, que dejarlas de golpe, como hice yo, es terrible. Entonces el buen humor, el deporte, esto, y hacerlo público, hay que contar, che, hermano, no puedo dejar el cigarro, loco. Y así hablo con un amigo de Bahía Blanca casi todos los días y nos damos fuerzas. La tentación está, el diablito está acá. Está acá. Hay una canción que dice, me hice amigo del diablo y no lo pude echar. Que es del Averizo, del Rolo, del Colorado. Y es así. Pero son todas cosas que le hablo a los chicos. Yo les voy a decir algo que va a parecer narcisista, pero no lo soy. No soy narciso. Tendría que ser obligación, esto va a sonar feo para algunos, tendría que ser obligación, no por mí, para cualquier persona que está dejando una adicción, contarla, contársela a los chicos. La obligación para que me escuchen, los chicos, tendría que ser algo así, porque los testimonios son los que ayudan. Como a mí me han ayudado testimonios de tipos locos, déjala porque yo también la dejé. Quiero que se entienda lo que dije de obligación. No, para nada, exijo ni... No, todo lo contrario. Yo voy a salir con mi viaje ahora, lo que me cuesta un montón, mi familia. Mi madre tiene 85 años. Y lo noto como necesario todo esto. Salvar a un pibe, siempre digo lo mismo. Salvar a un pibe... de una adicción, de un flagelo, que eso implica una muerte más temprana. Es muy feo. Y hablo mucho de esto con los chicos. Bueno, el buen humor, el deporte, alejarse de la envidia. Detrás de mí hay un cartel que dice, imaginario, que hay un pacto de verdad. Estaba
Caminando por, fui a Montehermoso por unos temas particulares, mediodía, y para ver detalles de colegios, de lugares donde voy a estar, que es lo que más me interesa, no tanto la pesca ahora. Y iba caminando solo y un par de policías me hicieron señas, me acerqué, me dijeron, me dieron la mano, qué lindo lo que estás haciendo. Un policía me saludó y yo me llené de orgullo. Yo no soy nadie, simplemente llevo algo que tenía dentro de mí que es necesario sacarlo. Ahora me voy ya jueves o viernes, me tengo que ir, me estoy estirándolo para irme, porque me da mucha lástima. Pero recuerden que esto hace bien a los niños y a los chicos y a los padres y al que está hasta las manos con una adicción. Voy a estar, no soy nadie, no voy a estar, la causa, mi palabra, está fría el agua. Vamos a estar cerca de Villarino, cosa que empiezo a hablar ya con los docentes, y a veces no es fácil, porque hay que elevar notas y eso. Y voy a ir a pescar a la chiquita, donde me espera Sota, un amigo, y vamos a ver ese lugar tan lindo, y el deporte tan lindo que es la pesca. Y estaba caminando en un lugar donde había un encuentro de carreras de motos, de motocross, y los chicos, los de las motos, me decían, loco, qué bueno lo que estás haciendo, chicos jóvenes, es un deporte precioso, como es el motociclismo, el deporte motor. Yo cada vez estoy más orgulloso de haberme alejado de las drogas. Y esto lo estoy comunicando. Espero que no se malentienda lo de la obligación. No aclares que oscurece, pero no quiero hacer un video de nuevo. Que sería lindo que todos escuchen, aunque sea, no solamente a mí, hay mucha gente que da testimonios. Y eso es lo que más ayuda, y es lo que más me ayudó a mí. Bueno, un saludo, conserven el buen humor, y ahora me voy a tomar unos buenos mates con mi familia. Y lo de la familia, ni hablar que hacerlo público, no solamente con un público en general, sino contar la familia, es muy difícil que alguien se enoje diciendo, porque hay gente que tiene mucho pudor, mucha vergüenza, es muy difícil que alguien se enoje si uno le dice, cosa que me arrepiento de no haberle dicho a mi padre. Y hay muchas cosas más que les cuento a los chicos. Soy duro, porque tiene que ser así. Mañana estoy acá en mi colegio, donde hice yo mi secundaria. Bueno, a veces me traicionan los nervios. Yo hablo sin micrófono, hablo fuerte, para que los chicos abran los ojos bien grandes. Un saludo, sí, a la vida, no a las adicciones. Y muchas gracias a la gente que hace que yo llegue un poco más lejos. Yo no me voy a enriquecer, para la gente que por ahí se escucha. Yo no le voy a pagar las vacaciones. No son vacaciones, se los puedo asegurar. Un saludo.